Bueno, ahí está mirando, en este momento hay una conversación de Marino Zapeta y sus abogados con los periodistas ya fuera del salón de audiencia. Vamos a ver si podemos recuperar ese sonido. Mientras tanto, lo que recuperamos ese sonido, vamos a ver, señor director, lo que pasó frente a la puerta del juzgado. Abran la puerta, así se llama. Abran la puerta cuando los periodistas intentaban entrar en una situación que se produjo y que el juez ha dicho que no tendrá problemas posteriormente para dejar entrar a la prensa. Le hemos solicitado al juez, a través de la abogada de Marino, que le permita entrar a ustedes. Y dijeron que solamente se acreditó el medio de S.I.N. Alicia. ¿Para qué se no necesita acreditación? ¿Eso es un juego pelota? El juez, a pesar de haberse lo pedido dos veces, se negó adentro. Ahí adentro se negó. El juez tiene que saber. Está violado los derechos sagrados. Él está negado, no debió hacerlo. Se lo pedido y se negó. El juez que dijo que no. El juez fue que dijo que no. Pero dijo que había que acreditar. Dijo que nada más acreditó a Alicia. Nuestra señal va a pasar directamente al Palacio de Justicia. Atención a nuestros controles del canal de YouTube para que pasen directamente al Palacio de Justicia. Esto que están mirando en pantalla ocurrió más temprano. Cuando ustedes quieran, hagan el cambio. Ellos están haciendo este cambio para la gente que me está siguiendo en YouTube. Vamos a ver, Charlie, cuando quieran pueden estar transmitiendo directamente. Para la gente que está a través de Tele Radio América, vamos a recuperar de inmediato esta señal. Nos vamos, señor director, con hay una inveterie que se llama Atentado a la Libertad de Información. Por favor, puede tener disponible este material. Queremos compartirlo con ustedes en una audiencia que, como les digo, ha estado caracterizada por estos incidentes, la negación sobre todo del acceso de la prensa a la sala de audiencias. Vamos a ver. No pasaba sin nuestro trabajo. Señor, ustedes están haciendo una situación más difícil que la que había. Porque si nos dejaran entrar con tranquilidad y organizados, aquí no se estaría produciendo ninguna dificultad. O sea una falta de respeto a la situación. Y a nosotros como decimos, fuimos allá porque fuimos allá. Y la que tiene secretaría, lo que indica es que S.I.N. solicitó una autorización para instalar equipos para hacer una transmisión en vivo. Un momento, hay un límite para que los periodistas no podamos ejercer nuestro trabajo y que no podamos estar presentes en una audiencia que además es de nuestro interés. Y es un derecho que no existe. Lo que tiene un gobierno le están provocando ustedes. Son ustedes. Nosotros podemos entrar de manera organizada y simplemente estar presentes como lo hemos hecho en cada una de las audiencias. Esta dificultad la están creando ustedes. Cualquier ciudadano tiene derecho a entrar. No puede ser los periodistas en una audiencia que tiene que ver con el ejercicio del periodismo. No podemos entrar, estamos afuera. Eso no puede ser. Es un atropello. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Esta dictadura. Que nos deben pasar. Nosotros somos. Pero es que no puede ser. ¿Cómo es que todos los medios de este país están afuera de una audiencia que tiene que ver con el periodismo? No puede ser. Esto no puede. Miren todos los medios. Okay, nos vamos a conectar. Esto ocurría un poco más temprano. Vamos a conectarnos lo que está ocurriendo en estos momentos en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Procuraduría General de la República, que establece que Hilario Ochoa es subalterno de la Procuraduría y Hilario Ochoa es el esposo de Maciel Uceta, que es la persona que firma el primer contrato. Recordemos que eran tres contratos, dos lo firma Maybe y uno Maciel. Maybe la hermana del procurador y Maciel la esposa de Hilario, un subalterno del procurador. Toda la información que tiene que ver con Hilario fue excluida. Toda la información de OISOE fue excluida.
entre otras informaciones, de solicitudes de acceso a información. Que incluyeron los, ¿para cuándo fue aplazado? ¿Cuál es la constancia? ¿Cuál es la razón? La exclusión de esos testigos fue mediante una decisión que se nos notificó el día de ayer. La audiencia del día de hoy, por efecto de la recusación, el procedimiento es que el juez decide si la admite o no la admite. Es decir, si el juez decide defender su independencia y su imparcialidad. En este caso el juez dijo que él defendía su imparcialidad, dio una serie de razones que lo llevaron a actuar en la forma en que lo hizo, dijo que en los próximos 2 días lo tomáramos para que nosotros formalizáramos por escrito nuestra recusación y él iba a hacer lo propio de plantear su defensa como juez en los próximos 2 días hábiles. Dejó desierta la audiencia, desierta en el sentido de que no le fijó una próxima fecha de audiencia, ya que ordenó remitir el expediente a la Corte de Apelación para que la Corte examinara los méritos de la recusación. Marino, ¿qué han dicho? Marino, perdóneme por lealtad y por agradecimiento a aquella gente que está allí. Yo quisiera que ustedes me permitan decirle lo que les voy a decir desde allí, junto con ellos, por favor. Okay. Arbitrario de las cámaras, estamos en transmisión directa, pero es que se está moviendo. Estaba en un lugar frente al Palacio de Justicia y se están acercando al entorno donde está muchísima gente que ha llegado desde temprano. Camiones con el cuerpo, con policías militares, ambos rodeado el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Incluso en el día de hoy me pude percatar de que había unidades de ambulancia colocadas. Y bueno, muchas restricciones, incluso para la prensa, para acceder al tribunal. Muy errático los movimientos. Vamos a hacer un cambio y regreso de una vez para que recuperemos a ver lo que está pasando en el entorno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Tengo aquí algunas de las cosas y de los elementos que he traído. Yo estuve en el salón de audiencia, conté paso a paso los argumentos de la defensa de Zapete, que fue el tiempo que me dio para poder llegar hasta acá. Y está en una serie de Twitter para que ustedes puedan valorar cada una de las pruebas que fueron desestimadas por el juez y los testigos que también fueron desestimados. Estamos en la cosa como es. Hago el cambio y regreso de una vez.